señores, tengan ustedes muy buena música. Quien les habla, Jorge Héctor Gagliardo, tiene el agrado de presentar este programa que ha dado en llamarse Tarareando. Hoy la presentación de un grupo folclórico de nuestra ciudad. Su nombre, Suyay. Y podemos decir que está dejando muy bien sentado en este tiempo el folclore argentino en nuestra zona y también fuera de los límites de nuestro país. Lo integran en guitarra y segunda voz Pablo Ollenard, en guitarra base y tercera voz Ramón Ray, en bajo electrónico Enzo Gennaro, en bombo y primera voz Cristian Castro, en violín Octavio Luna. Hoy no tendremos, como es costumbre, la historia del grupo. Eso sí, dos de sus integrantes nos irán contando las actividades que han tenido durante el año. Pero vamos a empezar por algo importante: el significado del nombre del grupo. Significado del grupo Suyay, en tantos, esta trayectoria que venimos durante tantos años con Ramón, han pasado varios nombres. Creo que este nombre en realidad significa la verdad, ¿no? Suyay significa en quichua esperanza. Y este nombre surgió en un momento de tanta sensibilidad en el mundo con respecto a la pandemia. Estábamos haciendo una nueva formación y hemos decidido ponerle Suyay porque da esperanza. Hoy tenemos la esperanza y somos esperanzados en que siempre nos va a ir bien y siempre apostamos a hacerlo mejor. Así que esa es la intención y por eso tiene un significado este nombre Suyay, que en la actualidad lo componen cinco músicos. De Mario Álvarez Quiroga, identidad santiagueña. Aquí en tu programa, Tarareando, el grupo Suyay. Señores de profesión santiagueña,
Ramón Ray, dos de los integrantes de este grupo folclórico, nos van a contar algo de las actividades que han tenido durante el año 2022. Bueno, el año 2022, o 21 digamos, ha sido fructífero para nosotros porque después de la pandemia, que tuvimos encerrado tanto tiempo, teníamos muchas ganas de cantar. Y bueno, con Cristian siempre con proyectos, arrancamos con el nombre de Sujay, que quiere decir esperanza, como él bien decía. Así que muchos festivales en la provincia, hemos hecho andado por Dolores, Castelli, Lezama, Ranchos, bueno, hasta llegar hasta Tarandí del Chile, Uruguay, a fin de año. Bueno, y todo eso ocurrió en ese año, con mucha suerte, con mucha esperanza, con, si podemos llamarle éxito, el grupo ha gustado mucho. Así que bueno, tenemos la posibilidad de volver a Uruguay, creo que en octubre de este año 23. Así que bueno, nada, contento, esperanzado y muy feliz de poder volver a cantar. Y bueno, yo en mi caso, ¿no?, a esta altura de mi vida, busco siempre a los chicos porque son grandes compañeros, grandes cantantes, buenos músicos, así que bueno, estamos muy felices. En cuanto a la trayectoria del grupo, hemos experimentado un montón de cosas, más allá de las formaciones, porque la verdad que hemos pasado por varias etapas de formaciones, muchas veces, no por una cuestión de desacuerdo, sino por una cuestión de que los músicos tienen vida, y relativamente dentro de la vida de los músicos hay compromisos, y hay compromisos familiares, hay compromisos de trabajo, y no siempre por ahí coincide la posibilidad de poder hacer la música como uno quisiera. Entonces, buscando la manera de tratar siempre, de encontrar siempre la buena manera de poder hacer el folclore como realmente nos gusta, empatizando en tres voces, buscando la manera de que suene bien, de que más allá de que el folclore es hermoso, por donde se lo mire y por donde se lo escuche. Puedes tener un folclore eléctrico, un folclore quizás más norteño, un folclore más tradicional. Nosotros siempre nos abocamos a poder realizar el folclore que a la gente le gusta más que nada, y a la gente en todas las edades. No encasillarnos quizás en el folclore actual, que encasilla por ahí a la juventud, sino poder tener el ámbito de todos. Entonces, en estos años hemos pasado por muchas formaciones. En el 2021 hemos podido hacer un teatro en plena pandemia con un cuarteto de cuerdas. Si vos me decís, ¿cuándo viste un grupo de folclore con un cuarteto de cuerdas atrás acompañado? Yo no lo he visto. Bueno, lo han acompañado los chicos del cuarteto de cuerdas de la ciudad de Chascomús. Lo hemos podido realizar de una manera tremenda porque, obviamente, limitado en pandemia, con los lugares limitados, pero siempre apostando a poder crecer. De hecho, saliendo de pandemia, nos encontramos en un momento donde éramos dos, donde éramos en ese momento dúo La Pacha, donde siempre seguimos con el proyecto de trabajo y donde siempre apostamos a querer seguir mostrando lo que tanto nos gusta, que es la música, junto a Ramón. Fuimos a hacer un videoclip con la empresa Termopol de la ciudad de Tandil. De esa manera, los chicos muy, muy gentiles nos trataron y nos dieron la posibilidad de poder hacer un videoclip en la ciudad de Tandil, hermosa ciudad donde sabemos los paisajes que hay, los paisajes que se pueden mostrar, lo pueden encontrar en nuestro Facebook, en nuestra página Grupo Sujay, ahí está el video. En ese momento éramos dúo La Pacha, también destacamos, ¿no?, porque fue grabado en el estudio de Fran Napoli, toda la parte musical y la parte, obviamente, audiovisual, más que nada visual, hecha por la empresa de Termopol. Así que siempre estamos en camino, eso es lo importante, no dejar a un costado y no bajar los brazos. Hemos tenido muchas veces la charla, ¿no?, con Ramón, de decir, ¿y qué hacemos ahora? Seguimos, sea como sea, de alguna manera, no importa la forma, pero sigamos. Y bueno, hoy nos encontramos que muchas veces el crecer, o sea, el querer seguir, te da la posibilidad de tener satisfacciones, como la que bien dice, ¿no? Habernos escuchado acá en la fiesta de la posada de San Borombón, donde fuimos a presentar el grupo, y haber una persona organizadora de lo que iba a ser en Sarandí del Sí, Uruguay, una fiesta también que iba a ser obviamente coronada de las tablillas de la,
digamos, los caballos podían llegar a ir a Jesús María, que de hecho fueron, entonces les gustó el grupo. Y eso fue para nosotros, digamos, la premiación de todo, porque uno más allá de que lo hace porque le gusta, porque lo hace para la gente, pero tener un llamado fuera del país, que les guste nuestra música, para nosotros fue muy satisfactorio y fue toda una aventura que ya vamos a dar desenlace de realmente cómo fue todo. Fuera del país, y es muy lindo que nuestra gente se entere de toda esa actividad tan importante. Ellos estuvieron en Uruguay y les pido entonces que nos cuenten esta gira que realizaron. Bueno, el viaje a Uruguay fue más que nada también una experiencia muy linda. También se consolidó el grupo, porque la pasamos lindo en el viaje, nos levantábamos a la temprano, tomábamos mate, ensayábamos los temas que íbamos a hacer, así que un compañerismo, y yo creo que eso se afianzó más el grupo, o sea que la pasamos muy bien, nos atendieron muy bien, muy bien. Los uruguayos son tremendamente, digamos, hospitalarios, así que las pasamos bien, una linda experiencia. Éramos el único conjunto argentino que estaba allá, y nosotros con mucho orgullo representamos nuestro país y nuestra ciudad de Chascomús, la municipalidad también, por qué no decirlo, ¿no? Así que bueno, muy contento con Cristian acá, que hace rato que estamos juntos. Para mí Cristian es mi mureta, porque después me afirmo en él, ¿viste? Y bueno, es un poco el aire que necesito para seguir adelante. El viaje de Uruguay para nosotros fue una, más allá de una experiencia y una consolidación de grupo, porque no decidimos ir solos. Podríamos haber agarrado y haber dicho, bueno, juntamos, somos cinco, agarramos un vehículo y salimos, y preferimos hacerlo en familia, o sea que hicimos un movimiento de tres vehículos para poder viajar con nuestras familias, justamente para
para vivir esa experiencia, ¿no? Que justamente era lo importante, ir y mostrar más allá de nuestro arte, que es el folclore y lo que nos gusta hacer, pero que nuestra familia pueden estar acompañando nuestra aventura, que fue toda una aventura, fueron muchas horas de viaje, cansador, con temperaturas muy altas, fue principio, mediados de diciembre del año pasado, o sea, el 2022, pero fue hermoso, más allá del cansancio, más allá de que compartimos, como dice Ramón, desayunos, almuerzos, alguna cena y demás, pero lo que destacamos es de que pudimos ir y mostrar lo que tanto nos gusta hacer y que es muy probable ya este año 2023 vamos a estar volviendo por Sarandí del Cid. Cristian y Ramón, muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes. Gracias por abrirnos las puertas siempre. Vamos con los otros, con palmas, ¿eh? Se nos ha ido el programa. Espero que les haya gustado. Nos volvemos a encontrar en la próxima, si Dios así lo permite. Chau.